me ponen asistencia en inglés. ¿Qué jueves? Los jueves universitarios, que se sale en donde estudio, se sale los jueves. Este es el ¿Y tú bolso. el viernes tienes clase? Claro. Creo que el año que viene ¿Tienes ya no. clase? El año que viene ya no tengo clase los viernes. Mira. Oye, En amor, verdad. ¿no te enseño lo que le esto a todo esto? Que sí, Sam. A ver. Madre mía, tío. Que sí, te lo he dicho ya, Leire. ¿Cuánto te ha costado? 22 euros. Pero el viernes no es mañana. No estáis entendiendo nada, ¿eh? No lo estáis entendiendo. Ah, que se me ha apagado el móvil, qué bien. Va a pensar que le he colgado. Fuck. Un momentito, que lo voy a poner a cargar. Apagado, tío. ¿3% de la nariz? No. ¿Cuánto cuesta la uni? 600 euros al mes. Es el bolso de Jaco. How was your holiday? Great, thank you. Efectos secundarios has notado de todo. Uf, es que ahora me da pereza. Es privada, no. ¿Cuántos chicos han tirado la onda en la universidad? Un total de cero. En mi clase son todos gays. Bueno, no todos, pero no son mi tipo, la verdad. Lo siento. Un popular opinión. No me gustan los Cayetanos. Es que en mi clase hay cayetanos y gays. Y pues no me gustan los cayetanos. Y los otros son gays. Hay que decir que los gays sí que son guapos, ¿eh? Qué guapa, gracias. ¿La Politécnica se paga? No, solo mi carrera. Busca el grupo de primer año. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la uni es más fácil, porque como todo el mundo viene, hay gente que sí que conoce a otra, pero es muy raro. Entonces, tú puedes aprovechar para hacer grupo muy fácil. Son de Shane. Estudio diseño de interiores. A ver. Uy. ¿Qué más? ¿Cómo? Con esa gente de allí. Pero vamos a ver qué pasó a tercero. O sea, no paro de decirlo. Dios mío. Se me había apagado. ¿Por? Pues porque no tengo batería. Pero estudias en un centro que pertenece a la poli. No. Es la Politécnica, que es pública, pero mi carrera es. No es privada del todo, es como concertada, porque compartimos aulas con gente que hacen carreras públicas, como arquitectura, yo qué sé. Gente de edificación, ingenierías. Pero mi carrera, dentro del mismo centro que es público, es privada. Es muy difícil de entender, ya lo sé. Pero es que es así. O sea, en Madrid está complicado mi carrera. Es así. ¿Sabéis? Es que es muy raro explicar. Pero bueno. ¿Con qué color de ojos naciste? Con ojos azules. ¿Qué dices? Sí. ¿Desde cuándo? Nací con ojos azules y rubia, amor. Casi todos los bebés nacen con ojos claros y luego se les cambia. Lo de rubia sí que lo sabía, pero los ojos no. Pues sí. Luego se me pusieron marrones, claro. Bueno, marrones, este color. Pues tienen verdosos. ¿Recomiendas tu carrera? Pues sí, la verdad. Solo que hay que pagar mucho. No es una carrera barata. Nada que ver. No te dan beca. Mira que le he pedido, ¿eh? Bueno, no sé si me dieron alguna. Es que ¿Así ya no no me te dan? acuerdo. No me acuerdo. Normal que no te den nada. Cállate. Ahora, ¿tienes diarrea? Pues no, la verdad. Yo sí. Me tengo que quedar demasiado en las cejas, ¿no? Es que he tardado un rato.
estoy haciendo cocina y me han sacado medio riñón. ¿En serio? Ah, bueno. 600 al mes, sí, más la matrícula de cada año. Son 4 años. Tienes que pagar la matrícula cada año y 600 al mes. Más el material. Más barato, imprimir barato. Todas las semanas. Pero la fotocopia es muy barato también. 30 pavos, 40 pavos he pagado por imprimir una cosa. O sea, quiero decir, a lo mejor tienes cada semana, bueno, cada semana no, pero unas 2 semanas cada mes tienes 3 entregas, ¿no? Esas 3 entregas hay que imprimirlas. Entonces, te puede costar imprimir barato o no. Depende del formato que te lo pidan. Y el papel. ¿Cómo de presentación, amor? No llevas como para poner no sé qué. Amor, no te estás enterando. Se va a la europea, menudo timo. Buah, es que la europea. ¿Te pagan tus padres todo eso? Sí. A mí te siento, Leo, dime dónde está, te quiero, chico. ¿Sube un día de cien, te la cegas? No. Ahora te duelen los... Ah, que si me huelen los pies, pues la verdad es que los pies no. No, ¿no? Pero yo me sé una cosa que, madre mía, teta. ¿Por qué no te pones a trabajar, cariño? He trabajado en verano, durante el curso es imposible. A ver, posible es. A ver, posible. Posible podría ser. Podría, en el hipotético caso, yo no puedo. Ay. Pero tipo, a lo mejor no tiene vida, ¿sabes? Tipo, solamente es eso. Da mucho más de eso, casi nada, casi nada. O sea, se da escalas, medidas y eso. Y ya, me para de contar. Pero amor, que te calles la boca. ¿Qué es eso así? Punto. ¿Qué me estás haciendo ya de reír? Estoy cabreada contigo. Yo no quiero reírme. Estoy cabreada porque te da la gana, la verdad. No, porque has estado con niñas. Los cojones, están conmigo también. Has estado con niñas, pero ¿sabes qué es lo peor? Y lo sabes, que es que ninguna me va a llegar ni a la suela, chaval. A ver, porque si ya lo sé, pero que no estaré con niñas. No, no lo sabes, no lo sabes. Pero vamos a ver, yo no estaba con ninguna niña, he estado con mis amigos. Ya, eso es lo que me dices. He estado con un chaval que se llama José y con otro que se llama Lebron, así que yo. Sí. Y eso no, me la, eso no me lo habías dicho a mí. Yo me conozco a otro Lebron. Ahora, ¿dónde está la calle de la subida? De la bajada, ¿qué? ¿Llevas lentillas? No. ¿Eh, amor? Ahora te picas, pues pícate. Que la que tiene que estar picada aquí soy yo. ¿Hacer o no? Es que yo no puedo, tío. Es que, ¿quién es este? Ay, no, por Dios. A ver. Ay, por favor. Pues, amor, no caes porque le pongo, ¿cómo dices tú? Pues vaya hojazos. Pues yo no caes porque le pongo, ¿cómo dices tú? ¿Cómo que no? El... Pero, amor, ¿cómo que no? Pensé que no me hablabas porque te habías picado, porque sabías quién era. No, porque estoy pensando en el acuerdo. El negro. ¿Eh? Pero se les llamaba así. No, se llama de otro modo, pero le llaman Lebron. Por la cara. No, por la cara, no, amor, yo qué sé, es un apodo. No te piques tampoco, ¿eh? Pues este chaval no es tan feo como él, la verdad. ¿Te has operado la nariz? Sí. Hola. Es que no puedo, tío. ¿Quién te dice hola? Luis Armando. Tócate los cojones. Pues vamos a decir hola, Luis Armando. Tócate los cojones. Enseña tus recomendaciones de maquillaje. Bueno, pero solo porque lo voy a guardar. Que si no, me daba pereza. ¿Con qué te has hecho los labios?